Atención, señores. Si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana. Pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo. Hacemos envío a todas las provincias del país. Y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Yamasá, San Cristóbal y La Mata de Farfán. Vendemos al por mayor y al detalle. Pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de 3 docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de 3 docenas de 2 onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Saludos, mi gente, buenas tardes. Estamos por acá de nuevo, ¿verdad? Como es de costumbre, a la 1 de la tarde con 10 minutos de informaciones. Y quiero que sepan que son buenas informaciones las que les voy a pasar ahora con respecto al programa Sopérate y un comentario que tenemos que hacer. Y es que estamos hablando sobre 75,000 nuevos beneficiarios van a recibir bono luz. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Miren, es el primer tema que vamos a tratar. Y esta información usted no la va a ver en las redes sociales oficiales de las oficinas que tienen que ver con las ayudas. No la van a ver, para que sepan eso. Entonces, quiero que sepan que me llegó esta información. 74,000 nuevos beneficiarios. Cuando estamos hablando de nuevos beneficiarios, no estoy hablando de personas que tienen la tarjeta nueva, no. Sino nuevos beneficiarios con la tarjeta nueva. Comprende que se la dieron en los últimos meses. De las 300,000 personas que dijeron que iban a integrar, van a recibir el bono luz. Ahora bien, nosotros hemos visto, eso está bien, pero hemos visto como que hay una parcialización con los últimos beneficiarios que han estado recibiendo tarjeta. Lo primero es que esos nuevos beneficiarios son llamados a prácticamente actividades del gobierno, pero tienen que ver con el PRM. O sea, estamos hablando de tarjetas que han sido entregadas de manera política. ¿Comprenden? Entonces, son los últimos beneficiarios, las últimas tarjetas que se han entregado, han sido a través de actividades políticas, donde ve el presidente y la entrega a él, la entrega de manera personal. Lo llaman primero y le entregan de manera personal, para que sepan eso. Así es que se están manejando. Por eso yo veo una parcialización. Entonces, también nos hemos dado cuenta que a los nuevos beneficiarios, casi a la gran mayoría, le han puesto el bono gas. No está mal. No está mal. Lo que está mal es que yo veo que cada mes
beneficiarios reportan que le quitaron el subsidio. Cuando ellos dicen que no le han quitado el subsidio a nadie. ¿Me está entendiendo? Ellos dicen que no se lo han quitado a nadie, pero la realidad es que cada mes aparecen beneficiarios viejos, personas que tienen 5, 6, hasta 10 años con esa tarjeta. No sabemos por qué lo hacen, pero de que lo están haciendo, lo están haciendo. Entonces, por otro lado, tenemos un número de teléfono. Aparte de ese que siempre damos para resolver problemas, que tiene que ver con esto de del bono luz, que es 809-596-1099, y lo voy a repetir. Eso es para la gente, para los nuevos, entiendo que tiene que ser para los nuevos beneficiarios, tienen que ver con el bono luz. En caso de que usted sea un nuevo beneficiario y quiera ese subsidio, yo les recomiendo que llamen, aunque usted sea un beneficiario viejo si quiere ese subsidio. Lo voy a repetir de nuevo dos veces: 809-596-1099. 809-596-1099. Ese es el número de teléfono. Quiero que sepan. Que siguen llegando. Siguen llegando los mensajes de la situación con el bono familiar, donde lo han estado entregando, señores. Siguen llegando. Quisiera decirle a muchas personas que les molesta que yo hable del tema, que voy a dejar de hablar de esa manera y de decir esas cosas que siempre digo cuando suceden estas situaciones. Lamentablemente el caso no puedo. Estaría contra mi corazón, estaría en contra de mi visión, estaría en contra de mi forma de ser. O sea, me estaría traicionando a mí mismo y yo no hago eso. ¿Comprende? Yo le pido excusa a las personas que se hayan sentido ofendido en algún momento cuando yo hablo del tema o de otros temas que pueden ofender a muchos. Yo sé que hay mucha gente que, sin importar las religiones, me siguen por acá. Yo sé también que hay personas que, sin importar la bandera política, me siguen por acá. Porque nosotros siempre, el tema principal es supérate. Pero recuerden que estos temas de ayudas sociales están ligados a la política, que yo entiendan eso. Y por eso, valga la redundancia, obligatoriamente tengo que tratar estos temas. Señores, ustedes no quieren que yo hable de política. Yo no hablo de política prácticamente por acá, pero sí critico y le hago saber a ustedes cómo se están haciendo las cosas. Yo me traicionaría a mí mismo y a ustedes también si suceden estas situaciones y yo no la informo. Ahí estaría traicionándome a mí y a ustedes, porque mi trabajo es informar las cosas como son. Ahora bien, yo siempre, cuando digo la cosa, muestro las pruebas. Siempre lo hago con argumentos probables. ¿Me entiende? Y eso es lo importante. Yo les recomiendo a aquellas personas, que no es de manera personal, porque yo sé que aquí me siguen mucha gente de todos los partidos que yo incluso no conozco. No quiero que se sientan ofendidos. La política es interés. Y cuando yo hablo aquí,
de algunas ayudas y de algunas situaciones que se están manejando mal, mucha gente se ofende. No se ofenda. No se ofenda. ¿Comprende? Posiblemente usted no esté recibiendo nada y usted esté defendiendo a alguien que está traicionando a la población y a su mismo compañero o a su mismo partido y al mismo gobierno. Posiblemente yo hable mal de alguien, uno hable mal de, porque no es hablar mal, es criticar algunas situaciones o informar de algunas situaciones que se estén dando a nivel nacional. Y a usted, como es alguien miembro del mismo partido, a usted le afecte o se sienta mal. Miren lo que dijo Tony Peñaguaba, señores, en estos días, que dentro de su mismo partido le están armando un volcó. Señores, es que Tony Peñaguaba quiere manejar todo, el gobierno entero, y no solamente eso, lo quiere manejar mal. ¿Por qué le dijo el Listín Diario? El Listín Diario habló con pruebas con respecto a los bonos navideños. Y él dijo que el Listín Diario habló mentira. Y el Listín Diario fue con documentaciones institucionales que habló. Y él desmiente eso, que el Listín Diario habló mentira. Señores, aquí están pasando muchas cosas extrañas en este país, más que nunca. Más que nunca, señores. Yo no soy peledeísta, que se sepa. ¿Por qué le digo esto? Porque voy a decir algo que tiene que ver con el PLD. Los últimos 8 años fueron del PLD. El PLD, es verdad que tuvo gobierno corrupto. O no gobierno, sino habían personas dentro de los gobiernos que eran corruptos. Pero el PLD no le llenaba de expectativa a la gente si no iba a dar las cosas. Los beneficiarios de la tarjeta Supérate, antes, Aliméntate y Comer Primero, todos recibían esa ayuda sin ningún inconveniente y sin politiquería, todos los beneficiarios. Ahora no. Ahora todas las ayudas, todas, absolutamente. Miren, este bono navideño, este bono va a traer problemas y mucho escándalo, para que sepan eso. Porque ahí hay unas cosas que se están haciendo mal, muchas cosas que se están haciendo mal. Cuando yo decía que no llena a la gente de expectativa, si va a dar 100 raciones, son 100 raciones. No, y si va a hacer las cosas de una manera, no la hacía de otra, la hacía de la misma manera que decían. O lo hacían callado. Las viviendas, señores, las viviendas. El PLD construyó muchas viviendas, se las dio a sus dirigentes, sí, pero ellos no decían: vamos a hacer tanta vivienda y se la vamos a entregar al pueblo. No, ellos no decían eso. Ellos la hacían y la entregaban callado. Señor, en todas las provincias del país, los anteriores gobiernos hicieron vivienda. Y solamente la publicaban los días de entrega y punto. Pero el gobierno viene y dice que va a hacer 60 mil y pico de vivienda en 4 años y 28 en 2 años. Llena a la gente de expectativa. Pero oigan bien, de 28 mil viviendas que él dijo que iba a entregar en 2 años, solamente, ya yo hablé de eso, me disculpan que lo estoy cansando, pero es para que se entienda. De las 28 mil viviendas que el gobierno dijo que iba a entregar, ahora a los 2 años, solamente entregó 290. Señores, son parámetros demasiado grandes. O sea, hay una distancia de demasiado grande. Estamos hablando de 28 mil a 290. Porque si me dicen entregó 10 mil
Es pasable. Entregó 7 mil, 5 mil. Es pasable. Pero de 28 mil viviendas a 290, el gobierno le está quedando la silla muy corta, muy grande. Esa silla al presidente le está quedando demasiado grande. Y me disculpan que estoy hablando del mismo tema. Asua. A Luis Abinader hay que llamarle Luis Picasso. ¿Por qué Luis Picasso? Van, dan un Picasso en Asua para construir la UAS, una UAS allá, una extensión de la UAS en Asua. Se van y como que eso se construye solo. Ahí dejaron eso ahí. Eso está lleno de plátano ahí sembrado en ese solar. ¿Me está entendiendo de qué estoy hablando? Bueno, para mí fue un placer compartirle las informaciones con respecto a Bonoluz. Yo trataré de no meterme tanto a la política, pero cuando se trate de estas cosas que tienen que ver con ayudas sociales, no hay manera de que yo no lo comente. No se sienta mal, no se sienta ofendido y pido disculpas a la gente que se ofende cuando yo hablo de estas situaciones. Chao, se le quiere mucho y nos vemos en un en vivo hoy a las 8 de la noche, como es de costumbre. Si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad, dirígete a la tienda Danny Fashion, con más de 19 años en el mercado. Somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más, con dos sucursales: una en Llamasá, en la calle María Matilde Esteve, al lado de la Iglesia Católica, con el teléfono en pantalla, y la otra en Higüey, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura. Danny Fashion, marcando las diferencias en el vestir de oro.